Mira bien esta especia porque todos deberíamos tomarla a diario. Hoy te hablaré de sus increíbles beneficios y propiedades. Con ella vas a poder hacer una potente infusión medicinal muy antioxidante, analgésica y antiinflamatoria. Y hasta un tónico antiedad casero para tu rostro. Quédate a ver una de las especias más valiosas del mundo. ¡Te sorprenderá! Muy buenos huertaditos, ¿cómo va todo? Espero que todo vaya genial. Y yo en mi caso conozco esta especia como anís estrellado o anís estrella. La verdad que en mi opinión es preciosa, es una maravilla de la naturaleza. Y mirad por favor qué perfección. Pero en realidad esto que vemos aquí es el fruto seco de un gran árbol llamado Ilicium verum, que produce unos frutos que al secarse se convierten en este peculiar anís con forma de estrella de entre 6 y 8 puntas dependiendo el caso y la pieza. Y en cada una de esas puntas de la estrella vamos a poder ver la brillante semilla de este árbol. Su aceite esencial tiene compuestos como el anetol, el ácido chiquímico, flavonoides, polifenoles y taninos que le confieren todo su poder medicinal y estoy seguro de que os va a sorprender. Vamos a poder hacer con ella una potente infusión, la cual deberíamos tomar frecuentemente, porque ahora veréis las propiedades del anís estrellado. Sus beneficios son realmente impresionantes, de verdad os lo digo. Esta semilla es un potente antioxidante natural. Combate el estrés oxidativo y el daño de los radicales libres en las células de nuestra piel y de nuestros órganos. Además, también previene el envejecimiento y hasta reduce el riesgo de enfermedades crónicas como el cáncer y enfermedades cardíacas. Aparte de esto, también esta infusión es muy analgésica y antiinflamatoria, es decir, que reduce o elimina los dolores leves o moderados como los dolores de cabeza, dolores menstruales y articulares. Y bueno, también es un potente antiinflamatorio natural, lo cual reduce la inflamación del cuerpo tanto interna como externamente. Posee grandes propiedades digestivas y carminativas, ayudando a reducir la formación de gases en el tracto digestivo y facilitando su expulsión. Alivia también problemas como la hinchazón, los gases, la indigestión y también los cólicos, que a veces no nos sienta muy bien la comida. Pues bueno, el anís estrellado para esto es maravilloso. También es un potente antiviral, gracias a que es rico en el ácido chiquímico, nos va a servir para tratar los síntomas de la gripe y prevenir complicaciones. Así que si estamos malos, un poquito enfermos, el anís estrellado va a eliminar esos molestos síntomas. También decirte que es una maravilla para el sistema respiratorio, ya que trata los síntomas como la tos y el asma. Ayuda a diluir el moco y facilita la respiración. Es más, un remedio muy antiguo es colocar en una olla algunas piezas de este anís estrellado y con una toalla respirar los vapores. Abre muchísimo los bronquios y mejora muchísimo el sistema respiratorio. Así que pruébalo. Aparte de todo esto, mejora muchísimo la salud bucal, también de las encías, y calma los nervios y la ansiedad. Vamos, que tiene poquito de todo. Pues bueno, muy interesante este anís estrellado, pero ahora quiero explicarte cómo usar el anís estrellado, cómo preparo la infusión de anís estrella. Es una bebida muy fácil y sencilla que vamos a poder hacer en casa, así que vamos a ver cómo yo la hago. Solo vamos a ocupar una o dos piezas de anís estrellado por taza, pero puedes añadir más cantidad si te gusta el sabor pues más intenso. Lo primero que todo, llevo una taza de agua, esta que estoy poniendo por aquí, a hervir. Mirad qué fácil, ya la tenemos muy muy caliente y ahora simplemente vamos a tener que poner en su interior las dos o tres piezas de anís estrella, las que hayamos querido, para que vaya infusionándose, para que vaya preparándose. Eso sí, muy importante, es una infusión que tarda un poquito en hacerse, es decir, que requiere un poquito de tiempo para que el anís libere todos sus componentes y debemos dejarla reposar por unos 10 minutos. Pero de verdad que va a merecer la pena por su increíble sabor. El anís en este punto está liberando todos sus aceites esenciales y propiedades. Una vez pasado este tiempo ya vamos a poder degustarla, ya vamos a poder probarla y ya te digo
que tiene un sabor maravilloso, de verdad os la recomiendo. Pero no sé si recordáis que os dije que también vamos a poder utilizar el anís estrellado como un cosmético natural. Y sí, es que es un antioxidante y un antiedad casero. La mejor combinación para mí es el anís estrellado con el famoso clavo de olor. Vamos a ponerlos a cocer juntos en una olla a fuego bajo. Vamos a dejar que esto libere todas sus propiedades al agua y luego, filtrándolo, vamos a poder utilizarlo como un potente tónico facial natural en tu rutina diaria. Es un antioxidante, estimula la circulación del rostro, tonifica y rejuvenece la piel, además regula la grasa facial y hasta reduce manchas y cicatrices. Vamos, no me digáis que no lo tiene todo este anís estrellado. Y sí, tú dime en los comentarios si has usado o has probado este tipo de anís. La verdad es que está súper rico, pero quiero que me lo digáis en los comentarios y si conocíais pues todas estas propiedades medicinales. La verdad es que todas sorprendentes. Eso sí, amigos y amigas, si todavía no estáis suscritos o suscritas al canal, podéis hacerlo en esta burbujita que está apareciendo justo por aquí y vais a ver un montón de vídeos como estos tres que te dejo por aquí, que también hablamos de cosmética natural, de plantas medicinales y de remedios naturales que a fin de cuentas son súper efectivos y no necesitamos tantos medicamentos. Pues bueno amigos, ahora sí que sí, nos vemos en el próximo vídeo del canal, que va a ser yo creo en un lugar muy especial. Estad atentos este viernes. Hasta luego amigos, adiós.